Y ahí viene la basura. Uno de los principales problemas es la contaminación producida por las basuras. Que tenemos el mar lleno de plásticos no es algo nuevo. La consecuencia más grave y preocupante de esta situación. Muchas veces se habrán preguntado qué está pasando con nuestra basura, por qué estamos produciendo tanto, dónde va nuestra basura y cuál es el impacto ambiental que termina teniendo después de que la descartamos. El sistema que estamos casi todos utilizando para gestionar nuestra basura es el business as usual que es el business as usual, hacer lo mismo que venimos haciendo desde toda la vida, que es salir de shopping y comprar todo lo que queramos y todo lo que nos guste y después descartar la mayoría de esto en un muy corto plazo. Todo esto que descartamos... Se lo mandamos a alguien más para que lo gestionen por nosotros. Muy pocas personas gestionan su propia basura. Y eso es cuando tenemos mucha suerte. Muchas veces también la basura termina en el océano, donde termina teniendo grandes impactos ambientales. ¿Cuál es el principal problema? ¿Por qué la basura está teniendo tanto impacto en el mundo? El problema es que hay una sola categoría para los residuos, que es basura. No es nada más, no es algo utilizable, no es un recurso para la próxima área de la industria. No, todos nuestros residuos por ahora se consideran como basura. Y esto justamente lleva a los impactos ambientales que van desde las islas de basura flotando en el océano. Sabemos que no es solamente una isla de basura, sino que son entre 5 y 6 islas alrededor del planeta. Estas obviamente no son como una isla sobre la que podrías ir caminando sino que son áreas donde se encuentra un montón de plástico, ya que las corrientes marinas los atraen hasta ahí. Y la basura que no está terminando en el océano, nosotros la estamos enterrando voluntariamente. Hoy en día este es nuestro mejor sistema para gestionar la basura. Es un relleno sanitario que hacemos un pozo, lo llenamos de basura. Y lo enterramos esperando que se vaya degradando ahí y que ojalá no tenga mucho impacto. Resolviendo así el problema de una vez por todas. Pero... ¡Dije de una vez por todas! En ¡Fin! Algunos dicen que esta es la mejor forma de gestionar la basura porque es mejor que quemarla. Eso es absolutamente verdad. Y es lo que venimos haciendo de toda la vida. No es que lo venimos haciendo de toda la vida recientemente, es lo que venimos haciendo a lo largo de toda la historia de la humanidad. De hecho, lo venimos haciendo desde antes de siquiera ser Homo sapiens. Es lo que hicieron todos nuestros antepasados a lo largo de la historia. Se asentaban en un lugar, empezaban a descartar todos sus residuos y se iban enterrando. Esto fue algo bueno para nosotros. Gracias a que nuestros antepasados fueron enterrando su basura, nosotros hoy sabemos sobre su cultura, sobre su historia, lo que comían y el tipo de relaciones que llevaban entre ellos. Y esto no es algo raro, seguramente va a pasar en el futuro también con nosotros que van a desenterrar nuestra basura y se van a preguntar por qué estábamos tirando tantas cosas que en realidad eran materia prima para otro tipo de industrias. Van a aprender un montón sobre nuestra cultura, van a darse cuenta que era una cultura de descarte y quizás nos vayan a juzgar un poco sobre eso. Así que realmente hay que preguntarnos: ¿es nuestra naturaleza hacer de esta forma? ¿Es la única solución que tenemos para nuestros residuos? tenemos un nuevo sistema de gestión de residuos que muchas personas seguramente ya habrán escuchado hablar al respecto, que son las famosas 3 Rs. Las tres Rs son el reducir, reutilizar y reciclar. Estas son las herramientas que tenemos a nuestra disposición para justamente reducir el impacto ambiental que estamos generando con nuestros residuos. Hoy solamente vamos a hablar de una de estas Rs, que es el sistema de reciclaje y lo vamos a distinguir de dos maneras, el single stream o reciclaje de un solo flujo y el multi stream o reciclaje de múltiples flujos. El reciclaje de un solo flujo es el que seguramente todos conocemos. Es el famoso tacho de reciclaje que vemos ahí en nuestra casa. Es un tachito muy lindo, a veces es más grande, a veces es más chico, pero nos hace sentir muy bien con nosotros mismos ya que ahí vamos tirando todo lo que yo considere que es reciclable. Y esto es buenísimo, es el primer paso hacia un sistema de recuperación de todos nuestros residuos. En la ciudad podemos ver también el famoso tacho verde de un solo flujo. Todo lo que yo crea que es reciclable va adentro de ese tacho. Y después alguien más lo gestiona por nosotros. El reciclaje de un solo flujo es indispensable. Es muy importante que todas las ciudades tengan esta opción, ya que es como todo el mundo empieza a meterse en el sistema de reciclaje. También llegan mucha materia que en realidad no es reciclable. Esto es lo que llamamos el wishful cycling, el reciclaje en el que vos decías que lo que vos estás tirando sea reciclable. ¿Qué quiere decir esto? Muchas de las cosas que tiramos al famoso tacho verde en realidad no son reciclables las bolsas que tiramos no son reciclables muchos de los, de los plásticos que tiramos de por ejemplo el café no son reciclables el tergopor en la mayoría de los casos no es reciclable ya que requiere un sistema de reciclaje diferenciado y obviamente cosas como la materia orgánica que debería ir al compost no debería ir en el tacho de reciclables, pero sin embargo es un error que se comete muy frecuentemente, que realmente está dañando al sistema de reciclaje. Cada vez que tiramos algo como por ejemplo una bolsa, estamos corriendo el riesgo de que ésta pueda terminar dañando a la maquinaria y retrasando todo el sistema. Entonces, más allá de que el reciclaje de un solo flujo es una herramienta esencial dentro de toda ciudad, también es un primer paso sobre el cual tenemos que lentamente ir avanzando. ¿Y hacia dónde avanzamos? Avanzamos hacia el reciclaje de múltiples flujos. ¿Qué quiere decir esto? El reciclaje donde distinguimos nuestros distintos tipos de basura. Esto puede ser el orgánico para el compost, el papel, el plástico, el vidrio, el metal, los textiles y otros tipos de residuos, por ejemplo las pilas y los electrónicos. En mi ciudad de Buenos Aires hoy en día también empieza a aparecer esta opción para llevar tus residuos diferenciados a un punto verde. Es verdad que no hay muchos lugares, pero lentamente van apareciendo más. ¿Por qué esto es un mejor sistema? Porque reduce el wishful cycling. Cuando nosotros estamos tomándonos el tiempo de dividir nuestra basura por categorías, es más fácil darse cuenta Qué tipo de residuos no corresponde a ninguna categoría correcta y así evitamos lentamente el wishful cycling. Esto absolutamente es un proceso, es algo que se va aprendiendo con el tiempo. Par de cosas a tener en cuenta sobre el reciclaje, sobre todo acá en Argentina, es que nuestros reciclables estén limpios y secos. ¿Por qué limpios y secos? El primer motivo es que hay más de 750 personas trabajando solamente en SEAMSE, que es el Centro de Gestión de Residuos de acá en Argentina, 750 personas gestionando todos nuestros residuos y trabajando directamente con ellos. Ahora, si a nosotros nos da un poquito de asco el tupper con un poquito de comida apenas lo terminamos de comer, imagínense ese mismo tupper cinco días después, cuando finalmente llega a ser gestionado, la cantidad de olores y bacterias y bichos que puede haber juntado, no es justo para una persona tener que trabajar con nuestros residuos de esa manera. No es sano tampoco. El segundo motivo es por la materia prima que estamos generando para el sistema de reciclaje. Porque es importante que nuestra materia prima sea buena, porque de eso va a depender el producto que generemos, estos pequeños pellets de plástico reciclado. Si nosotros estamos tirando cosas al sistema de reciclaje que lo van a contaminar, entonces el producto final también va a estar contaminado y va a ser de baja calidad. Esto generó un problema internacional hace muy pocos años. El mundo enviaba a China la mayoría de sus plásticos y sus residuos reciclables para que China los procese y genere nueva materia prima. Esto en general no era un problema, pero finalmente China en 2017 se cansó de que le lleguen residuos que no eran reciclables o que estaban contaminados. Muchas veces nosotros pensamos: ay, si lo tiro sucio, lo van a lavar en la fábrica de reciclaje. Esto no ocurre, simplemente se sigue pasando el plástico contaminado de un centro a otro. Y esto terminó causando finalmente que China cierre sus barreras en el 2017 y a partir de ahí todos los países tuvieron que empezar a buscar soluciones para los residuos de manera interna. Entonces, limpios y secos es algo muy importante tener en cuenta si no querés caos internacional en el mercado de los reciclables. Otra pregunta que me hacen muy frecuente es esta diferencia entre la botella de amor y el eco ladrillo. ¿Se acuerdan antes, cuando hablamos del wishful cycling, que dijimos que hay muchos plásticos, en especial bolsas, que no son reciclables? Bueno, la botella de amor y el eco ladrillo vienen a ser la solución para esos plásticos que antes no tenían categoría. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? La botella de amor es solamente para plásticos. Son todos los plásticos que no se pueden reciclar, son las bolsas que envuelven toda nuestra comida, mucho del packaging, todos los plásticos que sean puramente plásticos, no los plásticos metalizados, por ejemplo. ¿Por qué? Cuando nosotros llenamos esta botella, estamos siendo trabajadores para una empresa que se llama Regenerar, que tienen el proyecto que se llama Botella de Amor. Nosotros somos mano de obra no asalariada para esta empresa. Estamos generando la materia prima que ellos utilizan, que son todas estas botellas de amor llenas de plástico. El proyecto procesa este plástico y generan estas maderas que son hechas 100% a base de plástico reciclado que antes no tenía una forma de ser reciclados. ¿Por qué es tan importante que la botella de amor sea solamente de plásticos? Porque cuando metemos un papel ahí adentro o metemos un plástico metalizado, después terminamos dañando estas maderas que cada papelito que metamos dentro de la botella de amor va a dañar el producto final que es la madera. Entonces, ¿qué hacemos con ese packaging que no puede ir dentro de la botella de amor? Para eso viene el ecoladrillo. El ecoladrillo llevaría todo lo que son residuos pequeños, todas las envoltorios de caramelo, cualquier envoltorio de comida que sea de papel metalizado. Yo meto, por ejemplo, todos los que son tickets dentro del eco ladrillo, ya que el ticket es un papel pero es demasiado chiquito para ser notado en el sistema de reciclaje. Entonces, por lo general, no llegaría a ser reciclado. Cuando yo lo meto en un eco ladrillo, evito que este papel llegue al ambiente pero también estoy ayudando a crear estos ladrillos ecológicos que funcionan como estructuras. Cuando hacemos un eco ladrillo, es muy importante que la botella esté lo más tensa posible. ¿Por qué? Justamente porque después va a generar soporte para algún tipo de estructura. En todas las casas deberíamos tener un tacho mínimamente para los reciclables y después una botella de amor para todos los plásticos que no son reciclables y un ecoladrillo para todas las cosas que nos generan dudas, decir, mmm, ¿esto es reciclable o no? Por las dudas, lo meto en el eco ladrillo. El reciclaje no es una cosa muy difícil, sino que de hecho es algo muy simple. Para mí es muy similar al sistema de lavar nuestra ropa. Cuando lavamos la ropa, tenemos que separar lo que está limpio de lo que está sucio. Lo que está sucio, hay que darle un pequeño lavado no hace falta lavarlo muy intensamente, solamente asegurarse de que no esté muy manchado, no tenga ningún resto de comida o lo que fuera. y finalmente separamos en categorías todas las cosas antes de llevarlas a su respectivo lugar para el descarte. ahora, muy importante, si tenemos una pregunta o no sabemos cómo empezar. No sé pienso, 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 pienso. No sé. nadie debería sentirse avergonzado porque Todavía no empezó su reciclaje o porque no sabe si una cosa es reciclable o no. Nunca ocurriría la situación que te dicen, jaja, estás tratando de mejorar tu vida, jaja, querés reducir el impacto en el mundo. Eso no pasa, ¿okay? sino que simplemente te dirían, che, si no sabes, yo te ayudo, te doy una mano, te conviene empezar por acá y no es tan difícil. Todos aprendemos en algún momento de nuestra vida a lavar nuestra propia ropa. Lo mismo podemos hacer con nuestros reciclables. Para ver qué está pasando con el sistema de reciclaje a nivel mundial, podemos ver qué están haciendo las mayores empresas que producen plástico alrededor del mundo. Todas ellas se comprometieron a generar este nuevo modelo que se llama el New Plastics Economy, que es parte de la fundación de Ellen MacArthur. ¿Cuál es su compromiso? Reducir un 70% la producción de plástico a nivel mundial. ¿Cómo lo van a hacer? Acá podemos ver que en gran parte todos se comprometen a que el 100% de su packaging sea reciclable. Podemos ver que Nestlé por ahora solamente el 66% de su packaging es reciclable, mientras que Coca-Cola el 99% de su packaging es reciclable, porque latitas, botellas, todo eso es 100% reciclable. Lo único que no sería reciclable es la etiqueta alrededor de la botella o los plásticos en los que se envuelven los packs. En segundo lugar, se comprometen a usar plástico reciclado dentro de sus productos. Ahora, acá está el problema. Aunque todas se comprometan a que 100% de sus productos sean reciclables, podemos ver que no se están comprometiendo a utilizar todo ese plástico reciclado. De hecho, la mayoría de las empresas no sobrepasan el 5% y solamente Coca-Cola, que es la empresa líder en el mundo en este momento de usar material reciclado, nada más usa 9,7% en sus nuevos productos. Entonces, la diferencia entre estas dos columnas, cuánto plástico hacemos que sea reciclable y cuánto plástico reciclado utilizamos, es lo que está generando la gran crisis de reciclaje a nivel mundial. Por eso se está acumulando plástico en todos los galpones alrededor del mundo que simplemente nunca llega a ser reciclado y nos estamos empezando a ahogar en este plástico. Y está afectando a la industria del reciclaje. Muchos habrán visto las noticias que dicen: Ah, otra empresa de reciclaje que entra en bancarrota, el sistema de reciclaje ya no funciona, eh, será hora de dejar de reciclar. No, no, no reciclen más, es malo, no ayuda. No, 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 esta historia no es real. Esto es una pequeña ilusión que está pasando porque pensamos que el reciclaje nada más iba a salvar nuestras vidas. ¿Qué está pasando? estamos mezclando el sistema de business as usual que es salir a hacer compras y todo lo que queramos y después descartarlo y mezclándolo con un poquito de bueno y voy a tratar de reciclar por acá y bueno creo que estas cosas son reciclables y encárgate vos y esta mezcla de business as usual con bueno no sé más o menos me fijo simplemente no está funcionando ya estamos viendo el impacto que está teniendo en el planeta entero pero qué pasó no era solamente sobre reciclar. Hay un montón de cosas más que tenemos que hacer antes de siquiera pensar sobre reciclar. En la pirámide, el sistema de gestión de residuos, vemos que lo principal sería reducir nuestros residuos. En segundo lugar, es reutilizar todo lo que podamos, rellenar, reparar todo lo que tengamos, reemplazar nuestros productos por cosas que duren durante más tiempo y reciclar solamente está en el sexto nivel. El reciclaje está justo antes de el tacho de basura. Entonces, nosotros que estamos esperando que el sistema de reciclaje solucione todos nuestros problemas, ni siquiera es el primer paso que deberíamos estar tomando y por eso es que está colapsando nuestro intento de un sistema de reciclaje. En Argentina, y en especial acá en Buenos Aires, tenemos los tres sistemas de gestión de residuos. Tenemos el business as usual, que es yo tiro todo en un tacho que es de basura y después que alguien más se encargue de encontrarle valor a lo que yo pensé que era basura. Este es un sistema que tenemos que empezar a alejarnos lentamente. No es posible que le estemos pasando la responsabilidad a otras personas de encontrarle el valor a nuestros residuos. En segundo lugar, tenemos el sistema de single stream recycling es indispensable y es el primer paso y es importantísimo que nosotros tengamos esto a nuestra disposición, ya que es importantísimo empezar por este lado. Y finalmente, tenemos hoy en día también el multi stream recycling o el reciclaje de múltiples flujos, que aceptan papel, cartón, plástico, metal y vidrios y en especial, si llegás a los puntos verdes los días que están los encargados también puedes dejar otro tipo de materiales como pilas, materiales electrónicos, aceites y hoy en día también están empezando a recibir los, las materias orgánicas para el compost. Así que estamos avanzando como individuos y como sociedad y esto es indispensable. Hay un montón de puntos verdes que están empezando a aparecer y también hay otros sistemas o planes de gestión de residuos que son muy similares a estos. Todos podemos tener un impacto. Lo importante es empezar. Ya sé que dije que el wishful cycling es algo que hay que evitar, pero sí o sí, de todas formas, hay que empezar a reciclar. Siempre al principio vamos a cometer algunos pequeños errores, pero de todas formas vamos a ir lentamente en un camino de mejora que nos va a ayudar a reducir nuestros residuos hasta casi un 60 o 70%. La cantidad de basura que deberíamos estar generando debería ser descartable, digamos. Espero que te haya gustado este video sobre nuestros residuos y cómo gestionarlos. Contame en los comentarios cómo es tu experiencia con los residuos y si este video te inspiró a empezar a reciclar, también contame cómo te está yendo y mándame alguna foto o algún video que yo pueda incluir en el próximo video. Ahora, ¿de qué quieres aprender vos sobre el ambiente o sobre el desarrollo sustentable? Decime en los comentarios para que yo pueda sacar inspiración para mi próximo video. Eh, nos vemos en la próxima.